Hola, valientes Zen, bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos a Tarot Tarazen, a los nuevos la bienvenida, gracias por suscribiros y por activar la campanita de notificaciones, si no lo habéis hecho, activarla y marcar todas las notificaciones. A los que ya estáis suscritos y lleváis mucho tiempo, muchísimas gracias por seguir aquí. Y vamos a ello, y vamos con fuerza, vamos con ganas. Muy bien, voy a tocar un poquito el cuenco, que va genial para eliminar malas vibraciones. Perfecto, valiente Zen. Hemos hecho un pequeño cambio de vibración a positivo y vamos a ir a por la lectura del día. Bien, esta lectura va a ser: ¿ha cambiado por iniciativa o lo han cambiado? Como os dije ayer en la pestaña de comunidad, sabéis que me comunico mucho con vosotros también en la pestaña. Voy a utilizar este tarot que me traje de estas tierras mágicas a las que fui de vacaciones. Habla mucho, da muchos detalles, es muy específico y me encanta porque es que habla muy claro, muy directo, dice las cosas muy claras, como a mí me gusta que sea el tarot, y así va a ser. Pues vamos a ir a por la lectura, una única opción, ya que os pregunté, a la mayoría de vosotros os gusta solo una opción, y así va a ser. Vamos a hacerlo. ¿Ha cambiado por iniciativa o lo han cambiado? Vamos a ver, porque muchas veces nuestra personita especial, alma, llama, gemela, ex o pareja, sea cual sea la situación, hemos notado, percibido que ha cambiado. No sabemos por qué ha cambiado, no sabemos por qué se ha girado, ha dejado de ser como era. Y muchas veces nos preguntamos si es por terceros o es por iniciativa propia que ha cambiado, es decir, si han influenciado terceros para que cambie o es que ese cambio viene dado porque os está mostrando su verdadera cara. Una única opción, ya sabéis, tarot interactivo. Si no te resuena, déjalo ir. Y vamos a por ello, vamos a por todas. Cinco cartas. Silencio, el rebelde, el maestro, existencia y darse cuenta. Energéticamente, ¿qué nos está diciendo Osho Zen? Probablemente esta persona especial no haya dicho realmente cómo es, pero lo está mostrando ahora. Estuvo callado, mantuvo silencio, no dijo la verdad, obvió detalles de su persona. Los detalles de su personalidad son bastante notables. Al tiempo no le puedes engañar y el tiempo acaba poniéndolo todo en su sitio, y todo lo que se cayó hasta ahora lo está demostrando ahora con actos. Sois personas inteligentes, sois personas astutas, lleváis mucho tiempo al lado de esta persona, conociendo a esta persona o averiguando cómo es, observándola. Y os habéis dado cuenta que de lo que dice a lo que hace no hay una concordancia.
Evidentemente, claro que sí existen terceras personas en su entorno, pero tenéis que tener muy claro que no solo son estas terceras personas, sino también su personalidad, su esencia que está saliendo a flote, y esta personalidad encaja a la perfección con estas terceras personas y hace que esa personalidad sea influenciable por estos terceros. Y lo habéis visto, ¿eh? Os habéis dado cuenta. También vuestra persona especial es un maestro de la ambivalencia. Sabe qué deciros, qué mostraros y qué ocultar. Pero insisto, ya os habéis dado cuenta, habéis observado mucho y ya no os miente, no os engaña. Y os habéis dado cuenta que forma parte de su personalidad lo que hasta ahora se había callado. Y no es que haya cambiado, es que está mostrando su verdadera cara. Ahora vamos a ver si estos detalles pueden ser buenos, pueden ser malos. ¿Hasta dónde llega ese cambio o esa muestra verdadera de su cara? ¿Y hasta qué punto esa cara es influenciada por terceros? Suena raro lo que acabo de decir, pero es así. Puedes ser totalmente manipulable o puedes tener un carácter que sea muy cercano a los terceros que te envuelven y que les resulte más fácil hacer que tu carácter se vea más ensalzado. No lo parece, pero es diferente. No es influenciable, simplemente su carácter encaja con la personalidad de los terceros, pero hasta ahora a vosotros os lo había mantenido oculto. Y es ahora que está mostrando su verdadera cara, y os dais cuenta ahora. Dos de oros, le gusta jugar, caballo de espadas cuando dialoga con vosotros, con vosotras, es directo, frío, mental. Siempre juega a ganar, nunca a perder. Eso os destroza el corazón y es algo muy patente que ha quedado muy claro que sí es así su verdadera cara y que sí es alguien pobre de espíritu. No lo han cambiado, ella ya era así. Aquí estoy viendo que esto es una lectura de un ex o una ex muy complicada. Os habéis dado cuenta de cuál es su verdadera personalidad. Dos de oros, caballo de espadas. Alguien a quien le gusta jugar con los sentimientos, las emociones y alguien que juega para no perder. Su forma de comunicarse con vosotros, con vosotras, siempre es directa, calculada, un juego calculado. No lo han cambiado. Él ya era así, ella ya era así. Seis de espadas, seis de bastos, tres de espadas. Está claro que esta persona juega a ganar, no a perder. Cree que ha ganado rompiéndoos el corazón porque os lo han roto. El sol es un sí rotundo. Pero también os voy a decir una cosa. ¿Realmente gana él, ella? No. Ganáis vosotros, vosotras, aunque os haya roto el corazón al ver su verdadera personalidad. Si ganáis vosotros, vosotras, aunque no os lo parezca, porque esta persona es pobre de espíritu, él sí lo confirma, es hueca, materialista, fría de espíritu, no ve más allá de lo que tiene delante de sus narices. Es muy de la apariencia. Me arriesgaría a decir que le gusta aparentar que es de la Jet Set. Y hasta ahora os ha mostrado una cosa y luego ha sido otra. Puede parecer que en un principio gane él, ella, vosotros, vosotras con el corazón roto, pero no, realmente ganáis vosotros, vosotras, aunque tengáis ese dolor, pero ganáis, porque ¿para qué queréis a una persona a vuestro lado que es pobre de espíritu? Bien, el 4 de oros, el as de bastos.
seis de espadas, rey de espadas y el nueve de oros. Lo tenía muy oculto cómo es realmente su personalidad, tenía muy oculto realmente cuáles son sus intereses. Lo habéis estado comprobando, viendo, analizando. Vosotras también habéis sido astutos, astutas, porque no habéis dicho nada de lo que habéis visto, de los actos que ha tenido. Los actos que ha tenido os lo habéis callado, no habéis dicho nada y habéis dejado que actúe. Y conforme esta persona ha actuado con vosotras habéis tomado la determinación de apartaros, iros y no tener contacto con él, con ella. También os habéis dado cuenta que como rey de espadas que es alguien que roza el narcisismo o la sociopatía, porque es una persona que no ha cambiado, ya era así, solo que ha mostrado su verdadera cara. Evidentemente una persona que tiene estos rasgos se va a rodear de gente similar a él, a ella. Lo semejante atrae a lo semejante, pero también está el tema de que los polos opuestos se atraen. En un principio los polos opuestos se atraen. Evidentemente, si acaban encajando, continuarán juntos, pero si no encajan, acabará yéndose a lo similar. Y os habéis apartado de esta forma de ser, de hacer, de este hombre, de esta mujer. El 9 de oros confirma que es un sí rotundo, que le falta valores para que vosotros os mantengáis a su lado, pero evidentemente no lo vais a hacer. Es alguien que roza el narcisismo, solo mira por él, por ella, por nadie más. Alguien totalmente egoísta, pobre de espíritu y egoísta. Y además, a vosotras, os pone de muy mal humor tener a esta persona al lado. 6 de oros, 8 de espadas, 2 de copas y la templanza. Es alguien que siempre ha sido injusto, injusta, no ha sido equitativo ni equitativa para nada. Para nada. Siempre le ha dado más a los de su alrededor que a vosotros, a vosotras. A vosotros, vosotras, os ha tenido encerrados, encerradas, encarcelados, encarceladas. Con esas falsas promesas que nunca os cumplía a vosotros, vosotras, pero sí a los demás. Y esas falsas promesas siempre eran de vamos a ser una pareja estupenda, idílica, perfecta, maravillosa. Y con eso os mantenía tranquilos, tranquilas, relajados, relajadas. Pero está claro que el tiempo lo pone todo en su sitio, lo pone todo en su lugar. Y os habéis dado cuenta que estas promesas eran falsas, solo para manteneros a su lado, para dar la apariencia de que hay una pareja perfecta y de que todo está bien, pero en realidad todo está mal en esa persona. Cuando no actuáis como quiere, carácter de rey de espadas. Bien, 6 de copas, el 8 de copas y los enamorados. Está visto y comprobado que le echáis muchísimo de menos, porque echáis de menos la cara bonita que os mostró, pero no sois tontos, os habéis dado cuenta de toda la falsedad, de toda la mentira, que no lo han cambiado, que no lo han cambiado para nada, que realmente él es así. Él se relaciona con terceras personas que son similares a él, ella. No lo han cambiado, simplemente está sacando su verdadera cara, lo habéis visto. Echáis de menos los buenos momentos, evidentemente. Siempre hay buenos momentos que quedan muy marcados a fuego, pero preferís alejaros, iros, observar con objetividad y analizar de forma objetiva qué es lo que hay y qué es lo que sucede. Y preferís abandonar esta relación para ir a otra relación mucho más sana. Le echáis de menos, sí, pero sabéis que os tenéis que alejar porque no es amor verdadero lo que os muestra.
Y es más, muchos de vosotros, vosotras, en realidad vais en camino hacia otra relación mucho mejor, con un sentimiento verdadero. Echáis de menos los buenos momentos, pero os alejáis porque la mayoría son malos. Vais a lo que realmente necesitáis, una pareja que ambos sintáis lo mismo. Reina de oros y reina de espadas. Está claro que esta persona ha detectado en vosotros, vosotras, que sois alguien dulce, alguien que cuando llega y os ve se siente tranquilo, tranquila, calmado, calmada, se siente en casa, se siente acogido, pero por las acciones que tiene. Luego, incluso se llega a preguntar a sí misma, que por qué actuáis como una reina de espadas, enfadada, enfadado, con mal genio, con frustraciones. ¿Por qué? Porque un narcisista o alguien que roza el narcisismo y que es egoísta no es capaz de ver que es él o ella el que produce este cambio. Sois afables, pero cambiáis la actitud por fallos suyos. Aún se pregunta que por qué. No es capaz de darse cuenta que esta persona es la que produce este cambio brusco en vosotros, vosotras. Porque tiene actuaciones que no es capaz de ver porque su ego no se lo permite. Y la última carta, la estrella. No lo han cambiado. Él no ha cambiado por iniciativa propia. Ella no ha cambiado por iniciativa propia. Esta lo determina, la estrella, el destino, su forma de ser. Forma parte de su forma de ser. Siempre fue así y siempre será así. Simplemente os mostró una cara para convenceros. Pero realmente esta persona no ha cambiado por nadie. Ha sido así siempre. Si os quedaba la duda de que si eran terceros los que la habían cambiado o los que la habían cambiado, no. Simplemente se junta con personas que son igual a él, ella. Evidentemente ese comportamiento se lo refuerzan. Dime con quién vas y te diré quién eres. Tal cual. Por lo tanto, no es por iniciativa propia, no es por terceros, siempre fue así. Tan solo mostró la cara que le convenía y listo. Siento ser tan directa, ya sabéis, es un tarot interactivo. Si no te resuena, déjalo ir. Veamos este tarot, esta persona. ¿Qué hay con esta persona? Ya os digo, este tarot habla, da unos detalles increíbles. Y súper rápido, me encanta. De tierras mágicas tenía que venir. Me encanta. A una carta. Quiérase primero, quiérase a sí mismo primero. Respetándose a sí mismo se vuelve más atractivo. Dejad de aplaudirle todo lo que hace. Dejad de excusarla. No permitáis más mentiras, ni excusas, ni engaños por parte de esta persona, porque os baja la autoestima. Claramente, quereos a vosotros mismos, quereos a vosotras mismas. Primero vosotros, luego vosotros y después vosotros. Porque esta persona, ya lo digo, si no es narcisista, roza el narcisismo y os ha bajado la autoestima. Más directa no puedo ser, es un interactivo, si no resuena, déjalo ir. Pero me gustan las cosas claras como el agua, ¿de acuerdo? Espero que os haya ayudado, espero que os haya gustado. A los nuevos, si no estáis suscritos, os invito a que os suscribáis, activéis la campanita de notificaciones. A los que estáis aquí, a todos, muchísimas gracias por estar aquí. Nos vemos, oímos mañana. Un gran abrazo, valiente Estén.